Ahora comienza Radar Político. ¡Wow! Salimos de todo en finanzas y ahora en el Radar Político. Bienvenidos, amigos, a todos aquellos que les encanta el terreno de la economía política. Este espacio eh, del Radar Político es para ustedes, nuestra comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos. Llegamos a América Latina. Eh, por cierto, en primer lugar está Bolivia de nuestra audiencia. En segundo está el Perú. Eh, tenemos la Argentina, Ecuador, eh, Chile y Paraguay. Así es que estamos contentísimos y bueno, les sigue obviamente México y de este lado en los Estados Unidos. Pero hoy vamos a analizar a fondo los temas más relevantes del panorama político actual. Nos vamos a sumergir en un tema crucial que está moldeando el futuro de Estados Unidos. Yo diría la bifurcación del poder político en tiempos de transición. Sí, hay una bifurcación, hay una transición y en este contexto, pues no podemos ignorar los recientes eventos y declaraciones que están marcando la campaña de Trump, así como también el surgimiento o resurgimiento del Partido Demócrata con la figura de Kamala Harris y de Tim Walls. Vamos a analizar esto con Guillermo Descalzi, estoy en espera de que se conecte con nosotros Luciana Barro. Pero esos factores que están redefiniendo, qué palabras tan más interesantes. La bifurcación, la redefinición, o sea, todo lleva una reconstrucción, la reestructuración. R con R barril. Y la otra palabra mejor no la digo porque es, no es buena para la salud. Pero lo que quiero decir que hay consecuencias que podrían tener grandes efectos sobre el presente futuro económico del país y la democracia que ha estado tan valiente en los últimos años en el cuerpo de este programa en la cual guillermo descalzi nos ha dado la oportunidad de enviarnos un escrito en el cual estamos analizando y él a la vez yo dando una perspectiva liberal libertaria sobre la manipulación la realidad distorsionada ya no son preguntas ¿Será que existe la realidad distorsionada? No, ya no son preguntas. Existe. ¿Será que existe la manipulación en el terreno de la política? No, no le dé vuelta. Existe. Tenemos que entrar al mundo del realismo político, a la realidad aumentada. Eso sí, esto es lo que tenemos ahora nuevo, Guille. Ya no es distorsionada es augmented reality a través de la inteligencia artificial y de los cerebros maquiavélicos y no lo digo en el sentido bueno porque Maquiavelo tiene mucho bueno en la psicología inversa que utiliza para enseñarnos cómo deberíamos de prepararnos para entender ese terreno de la economía política pero yo dije las cuestiones maquiavélicas las que se construyen para efecto de dañar manipular controlar la acción humana, que debilitan la democracia, delimitan, coartan las libertades individuales. Ay, ay, ay. La reciente conferencia de prensa de Donald Trump el 8 de agosto. Quiere mi, mi punto de vista. No te rías, Manuel. Quiere mi punto de vista. Fue un espectáculo. Al estilo de, ¿qué diría yo? De la época cesariana, en la época romana. Un espectáculo cargado, cargado de declaraciones augmented reality, declaraciones alarmantes. Oiga, estaba tan cargado que terminé cargado y pesado de llevarlas en mi hombro. Pues así me estoy explicando lo que quise decir es que ya estamos cansados estamos hartos hay un hartaje ya hasta aquí cuando mi mami se enojaba no sé a ti guillermo y barrón amigos en redes sociales cuando decía tu papá o tu mamá este. Habría que separarse de allí, irte a esconder, porque ya sabes lo que venía. Pues así está este asunto. Un espectáculo cargado de declaraciones alarmantes que, amigos, si eso llega a ocurrir, la tunda que nos van a poner en nuestras libertades, en nuestra autonomía. Oiga, imagínense, afirmaciones sin fundamento sobre el desempleo. Entonces, ¿en dónde estamos? Hasta declaraciones apocalípticas. ¿Qué les parece? Declaraciones apocalípticas sobre una guerra mundial inminente. Oiga, no nos basta con entender que ya tenemos guerras económicas, pleitos de barreras de entrada, tenemos guerras reales que se están viviendo, las guerras individuales. Oiga, esos goliaths que han aparecido, que hay que tener las cinco piedras bien elegidas para poderles tener una onda. Y ¿saben qué? Pegarles allí, justamente donde tenemos que pegarle. Pero esas ondas, hago un llamado a todos los David que me están escuchando y a las Dadivianas también. Hago un llamado para que saquen sus ondas. Aquí no tiene que ver si es demócrata, si es republicano, si es libertario. Estoy hablando de sus libertades, para que las defienda. Saque su onda. Hágase como el pequeño David. Cuando llega aquel hombre de tres metros. Imagínese, lleno de metales. ¿A quién se parece ese Goliath? No, no, no nada más a él. A todos los que están jugando este juego político porque tienen el poder del poder del Estado. Lo que quiero decir es que nos preparemos, hago ese llamado, para sacar una onda. Elijamos nuestras cinco piedras más importantes, elegidas. David no agarró cualquier piedra, agarró piedras y las eligió y las puso en su morral. Y cuando agarraba una, decía, esto es para esto, esto es para lo otro. Y cuando agarró aquella que dijo, pero esta es para pegarle justamente a donde le duele. A Goliat y lo voy a derribar. Con esta piedra, estoy utilizando una metáfora, que es el voto. Voy a darlo por aquellos quienes controlan a estos que están hablando de más. Y que al final no van a socavar, no van a socavar todo lo que yo estoy haciendo para que mi presente y futuro sea mejor. Amigos, entremos ya al radar político porque ya está ahora sí nuestra gran amiga Lucía Navarro con nosotros y vayamos a una pequeña pausa y regresamos. Esto es Radar Político, su brújula en el panorama político. Continuamos después de esta breve pausa. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. En Radar Político, las ideas se cruzan y los hechos se analizan. Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos contextualizan la batalla de las ideas bajo un pensamiento crítico. Participe en Arroba Ramos Economía. Arroba Ramos Economía. Muy bien, damos saludo y a, así que al aire el gran maestro de maestros, Guillermo Descalzi. Buenos días, profesor. Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Buenos días, Lucía. Y bueno, aquí estamos. Muy bien, Guillermo, pues ya escuchaste el intro. Espero que te haya dado un panorama hacia dónde estoy dirigiendo el pensamiento de mi persona y el pensamiento en una opinión muy formada de lo que escribiste para que nuestros amigos en redes sociales en México y en toda América Latina estemos conscientes de que hay que formar opinión. Y creo que este panorama nos da una idea de que no estamos viviendo la realidad, pero nosotros sí la vamos a traer a este programa. Y ya ahora sí, está lista Lucia Navarro. ¿Cómo están? Mm. Buen día. Qué, ¿Qué bueno. Espero, espero que nos hayas escuchado la introducción al tema, porque ya les digo, ya estamos arranqueando y tenemos más de 300 personas con nosotros ligadas. Qué Así buena. es que muchachos muchachos hay que comenzar con todo esto en el radar político profesor le pasamos a usted el micrófono muy bien gracias eh, empiezo con lo que tú dijiste de david y goliat no eh, la onda con la piedra dice que la piedra fue la verdad y la onda fue la tranquilidad eh, david tiró la verdad con tranquilidad, esa es una interpretación de lo que quiere decir la onda en la piedra. Pues aquí tenemos una batalla de eso, de verdad y tranquilidad. Eh, mira, empiezo con la batalla de las vibras. Eh, cuando yo era estudiante en la universidad en Buffalo en los años 60, eh, la gran frase era... ¿Cómo están las vibras? ¿Cómo están las vibraciones? ¿Están bien o están mal? Eh, es, 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 una, es, es una frase que se viene desde los años 60 y creo que todavía perdura. Pues aquí uh -huh. tenemos nosotros una batalla de vibras. Tenemos la vibra eh, del gozo y la vibra del miedo. Uh -huh. eh, una campaña está adelantando la vibra del gozo y, ¿qué te voy a decir? La alegría. La otra está adelantando la vibra del miedo y el temor. Uh -huh. eh, en esta batalla de gozo y alegría versus miedo y temor, eh, ¿cuál va a ganar? Eh, mira, hay, hay gente que se va por el miedo y el temor, que lo, lo asusta y se va por eso. Pero el, el, el gozo y la alegría son un poquito más atractivos, ¿no? Y uh -huh. eh, estamos en esa batalla del gozo y la alegría versus el miedo y el temor. Eh, eso se evidenció en, el último, eh, en la última presentación de, ante la prensa de Donald Trump. Estuvo, eh, en contraposición a la verdad, estuvo lleno eh, de exageraciones y mentiras. Eh, tú lo, lo pusiste muy suavemente como una realidad aumentada. Eh, yo te lo voy a poner como una realidad. Inexistente, lo cual es una contradicción, pero iba. Eh, la Kellyanne eh, Conley eh, dijo que era una realidad alternativa. Bueno, mm. es posible que sea una realidad mm. alternativa, pero la realidad alternativa no es realidad. Eh, y esto se evidenció claramente en la conferencia de prensa de Donald Trump, donde. Todo, te, te voy a decir, eh, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las declaraciones adolecieron de falta de verdad, para ponerlo de manera eh, gentil para Trump. La... Bueno, yo creo que allí, Guillermo, perdón que te interrumpa para entrar en conversación y también integrar a Lucía, creo que la realidad que vive alguien no es la realidad tuya. Yo lo que estoy viendo aquí es que la realidad de los datos, que también son estadísticas y son muestras de poblaciones, que no son verdaderas también. Dicho sea de paso, la estadística tiene implícita la palabra Estado, estadística. Por lo tanto, si la estadística proviene del Estado, para mí como liberal, ya hay una mentira. Bueno, disculpa, viene de cómo está, cómo está. Por eso, de tu estado. Sí, de, 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 tu, de tu condición, de la forma claro, en la que se encuentras. De la en este momento, claro. Y si digo y que viene y proviene las estadísticas del Departamento del Trabajo, todo lo que, los que ellos están dándonos son del estado. Y si proviene del estado, lo, obviamente no proviene de una buena fuente. No, y si me permiten, si me permiten, aquí meter mi cuchara. Eh, la estadística, hay que acordarnos que tiene varios ángulos. Tú puedes interpretar un dato estadístico a partir de diferentes visiones. Por ejemplo, hay un 40% de probabilidad de que llueva, pero resulta que no llueve. Y eso pasa constantemente con, eh, eh, como crítica a las personas que hablan de, de asuntos del tiempo y meteorología. Entonces, si yo te digo que hay 40% de probabilidad de que no llueva y llueve, Tú vas a decir, ah, Lucía se equivocó. No necesariamente, porque hay que considerar que había un 60% de probabilidades que, de que yo que viera. Que no ocurriera. Lo que claro, o lo que pasa es que el meteorólogo, la persona que me da el reporte del tiempo, no me lo dice de esa manera. Pero en realidad, pues hay 60% de probabilidad de que ocurra una cosa y 40% de que ocurra la otra. Y lo mismo sucede con los datos estadísticos, los datos que. que Estoy presentaba. de acuerdo. El, que que el, se presentaban en esta conferencia de prensa del de, de el jueves, si mal no recuerdo. Eh, sí, el jueves, o eh, vaya, con, con, con los datos que presentó Trump, ¿no? O sea, hay que ver cómo los interpretamos, ¿no? Nada más. Claro, claro. No, estoy de acuerdo. Lo, lo a donde voy es la aplicación de todo esto, que de una manera filosófica, esotérica, que la estamos analizando, eh, llevarla a que entendamos que tiene una influencia, una. Uh -huh. Ahora sí que búsqueda de las preferencias de los votantes para lograr persuadirlos. Por eso dije que estas afirmaciones sin fundamento sobre el desempleo, las declaraciones apocalípticas, sobre una guerra mundial inminente, para mí, definitivo, Trump está utilizando el miedo como su principal herramienta de campaña. Eso sin duda. Guillermo, tú lo marcaste y lo hemos discutido bastante como la política del miedo. La política que atrae a aquellos que dicen, prefiero mejor del otro lado porque este me está asustando mucho. O vas por el miedo a votar por él porque si no lo haces vas a sufrir consecuencias. Creo que ya estamos hartos de eso. Correcto, mira, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo y esa es la razón por la cual eh, Trump de pronto se encuentra debajo en las encuestas. La última encuesta eh, del New York Times y Siena, una agencia de encuestas, indica que eh, de los cinco estados más en veremos, en la duda, lo que le llaman battleground states, eh, Kamala ha pasado a Trump en tres de los cinco trump estaba uno o dos eh, puntos por debajo eh, por encima de kamala. kamala no solamente ha rebasado ese uno o dos puntos, sino que ha aumentado cuatro puntos más, seis puntos en total de diferencia de una semana a la otra. y ahora kamala está 54 eh, a 46. margen 50, de error 50, 50, ¿eh? 50, 50, 50, claro. 50 a 46 según esas encuestas. Ahora. Acerca de la verdad y cómo, eh, depende de cómo se interpreta la estadística. Hay casos en los cuales no hace falta interpretar. Eh, en la conferencia de prensa, Trump indicó que se había salvado de un aterrizaje forzoso, prácticamente un, 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 un que se había caído el helicóptero en el que viajaba con Willie Brown, el alcalde de San Francisco, y había caído en una en una zona de cultivos. Pues Willy Brown preguntando al respecto eh, dice que eso nunca ocurrió y que él nunca viajó con Donald Trump en un helicóptero. La alternativa sería que se hubiese equivocado y se refiriese a Jerry Brown que fue alcalde de Oakland. Pero de Oakland. Jerry Brown también dice que eso no ocurrió, que él nunca ha viajado en el helicóptero con... Bueno, esa, esa es una elaboración eh, mentira de tela entera, eh, no parcial, entera. Y, y, y así en la, lo, lo que le está dañando a Trump ahora es que no es capaz de cambiar de, de munición. Está uh -huh. usando la misma munición que utilizó... En la campaña del, 2000, eh, del 2020, eh, munición que le valió la derrota. Es exactamente la misma munición la que está utilizando mm. ahora del miedo y la tergiversación. Yo la llamo tergiversación y no aumentada, realidad tergiversada. Eh, pero, pero, Guillermo, eh, hago un, una acotación a tu conversación. Tomemos en consideración que los votantes votan pero con el bolsillo. Sí. Y yo lo dije, lo dije muchísimas veces a nivel nacional. Lo dije. Y me preguntaban ¿qué es lo que podría hacer que Donald Trump no se religiese? Y lo dije claramente, una recesión. Punto. Votamos bueno. con el bolsillo. Y, y lo era... que mencionas con la, la parte de la tergiversión de, de los datos y la información que se está dando y lograr ser un héroe. Yo creo ver, que ya uh, estamos uh, hartos de eso. Una cosa que, que de la que habló el, el expresidente Trump en la conferencia de prensa es que no es que estemos cerca de una depresión, sino que estamos en riesgo, perdón, de una recesión, sino que estamos en riesgo de una depresión. Y como economista, Manuel, a mí me gustaría preguntarte, y bueno, no es que te esté entrevistando, pero me gustaría conocer todo. Entrevístame, por favor. Te entrevisto, te entrevisto, y el maestro, un, un día lo vamos a entrevistar juntos a Manuel y usted y yo, maestro. Este, yo, yo yo quiero saber realmente la situación económica del país está mal y eso es bien claro no me lo estoy inventando ni no lo tiene que decir ni Trump ni ninguna estadística y estadística hay sentido? que ir al supermercado hay que ir al supermercado y el dinero no alcanza las cosas están más claras no más caras pero en perdón. qué sentido pero yo está no, mal la economía en qué yo, sentido a, 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 a mi pregunta va hacia ah. eso porque decía Trump Decía Trump que eh, estamos en, en una recesión, pero en el riesgo de caer en una depresión, lo cual sería mal. Y como economista, yo quisiera que me dieras tu opinión. ¿Tienen la maquinita para imprimir dinero? ¿Tienen pues una solución? una colusión? El, el, est el, el Estado no tiene. puede imprimir. El Estado no puede imprimir. Pide dinero prestado a la Reserva Federal. Mientras la maquinita esté allí, la van a resolver con más inflación. Claro. Y eso, eso es lo que va a hacer es. Hundirnos más. Claro, hundirnos, más deuda. Hundirnos mucho más, más deuda, nos van a alcanzar, nos va a alcanzar menos el dinero. Claro. Eso a de que, de que vaya los. A, a, ayer platicaba con una, con una enfermera y me decía que su hermano tiene más de un año buscando empleo, no encuentra. Caramba. Porque no única. quiere trabajar. No te olvides que el que más le aumentó a la deuda eh, fue Trump en su periodo. Le aumentó 5 trillones a la deuda nacional. Maestro, la, ¿pero, pero el, Biden el, le ha aumentado mayor, mucho más? El mayor aumento en la historia del país. Bueno, hay una es, cosa, que Pero Guillermo, Biden le ha aumentado más. Eh, nada sí, más por supuesto. Con el, a, como, como en el, Biden, el préstamo o, la, o el, el, la, el, el, el envío de dinero a, a Ucrania como en la 140 y tantos. Escuchaba yo esta mañana, ¿no? Bueno, sí, ya, hay sí. inter, algo interesante, nada más para arribar esto. Los... Gobiernos republicanos, desde el año 70 para acá, son los que más han deudado, más en impreso. Pero también duplicaron la deuda Barack Obama, al 100%. Trump, 100%. igual. Y bueno, Biden, sin duda. Y el que venga también. O sea que sí. son adictos a la deuda. Son adictos a la inversión monetaria. A lo que somos adictos, Manuel, es a nuestra posición preeminente en el mundo. Y como ya no tenemos la industria para justificar esa posición preeminente en el mundo, eh, la hacemos valer por medio del dólar y como no hay dólar suficiente, nos endeudamos. Es una fantasía en la cual caen republicanos y demócratas y demócr por igual. Nadie, es se, nadie está dispuesto a que el país regrese al nivel de gastos de una paz duradera. Estamos siempre en guerra, aunque ahora no estemos en guerra, estamos en guerra. Claro, estamos eh, en guerra. Claro, porque y, estamos apoyando a Ucrania, por ejemplo, y, y, y bueno, y, de alguna manera. Sí, y, y en ese sentido le doy la razón al señor Trump de que es necesario un repliegue eh, de nuestra presencia en el mundo no podemos seguir nosotros prestándonos para prestar. Es un absurdo. Exacto. Es bueno. necesario un repliegue. En eso tiene absoluta razón el señor Trump. En el resto estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con su tono. Estoy en desacuerdo con las propuestas económicas que tiene. Estoy en desacuerdo con lo que promete para los eh, eh, indocumentados una redada masiva con campos de con campos de concentración y deportación masiva. Y yo lo que millones. quiero decirles a los dos, que estoy de acuerdo en lo que dicen, pero también vamos a ir a una pausa en KTNQ 1020M. Un segundito, regreso contigo. Eh, Lucía, por favor, escuchen lo siguiente. Esto es Radar Político. Su brújula en el panorama político. Continuamos después de esta breve pausa. En Radar Político, desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. En Radar Político, las ideas se cruzan y los hechos se analizan. Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos contextualizan la batalla de las ideas bajo un pensamiento crítico. Participe en Arroba Ramos Economía. Arroba Ramos Economía. Muy bien, y tenemos a muchos amigos que están conectados con nosotros en Arroba Ramos Economía en México, Centro, Sudamérica, en España y en Canadá. Gracias por su sintonía y sobre todo un tema en el cual estamos, dice Guillermo Descalzi, en los albores de nervios en la campaña de Trump. Así Qué barro, eh. Los albores de sí. nervios. Pero luciana Navarro sí. tiene el micrófono, le escuchamos con atención. Adelante. Yo, yo, yo quería puntualizar, digo, más allá de los comentarios que, que hizo, que el contenido de, de las palabras que expresó el presidente Trump, yo no sé. Uh -huh. Ah, caray. Se, se frizó. quedó. Sin. Se frisó. Sí. Y hace rato tuvo ella un problemita. Y ese es un Spanglish. Se frisó. Se, 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 se frisó. Se congeló. <laughs> eh, mira, mientras tanto aprovecho Dale. hasta que ella vuelva. Uh -huh. eh, la, eh, la cosa no es tan simple. ¿eh? Eh, parece que Trump hubiese perdido un poco la cordura cuando uh -huh. dice cosas como totalmente... Inventadas Como la del helicóptero que se cayó, cuando dice que su concentración en su, su meeting en el 6 de enero, tú te recuerdas, el 6 de enero de ese sí. año eh, tuvo un meeting bastante pequeño, pues uh -huh. dice que fue de más de 750 mil personas, porque dice que fue mayor que el de Martin, Martin Luther King en, en el mismo lugar en el año 62, si no me equivoco. Uh -huh. eh, la, eso es absolutamente falso eh, el meeting, lo puedes ver lo, puedes ver las, eh, las fotos es totalmente falso. Eh, o sea que falso. no era la cantidad por eso te menciono Guillermo que es una realidad aumentada también dice eh, y también disminuida eh, eh, sí, se, sí, refiere, claro, claro, claro. se refiere a los mítines de Kamala Harris ahora como uh -huh. mítines que han reunido de mil a mil quinientas personas Ajá. de 1.000 a 1.500 personas cada una, mientras que sus mítines han sido de 20.000 a 25.000 personas y tuvo un mítin de 60.000 personas. Y en los mítines de 20.000 a 25.000 personas se quedaron otras 20.000 a 25.000 personas afuera del lugar de la convención, del mítin porque la policía no los dejaba entrar. Oye, hay algo desvaridos. que no coordina ahora Guillermo desvaridos. déjate pregunto algo y a nuestros amigos porque también vamos a dar la oportunidad de leer sus mensajes pero eso de traer artistas cantantes gente que tiene su público y lo sigue hasta qué punto realmente le podríamos dar crédito porque si es así ¿por qué no lo hacen sin traer a gente que arrastra a ver, platícame esa. Bueno, por todavía, favor. todavía existe la idea de pan y circo. Eh, si, si no tienes... Eh, Me la calaste. Si no tienes pan, <laughs> dale tortas. Eh, eso todavía funciona. Eh, y, y, y los dos lo hacen. ¿eh? Eh, uno... Eh, trajo a Kid Rock. Uh, uh -huh. No sé qué quiso hacer trayendo a Kid Rock. Eh, para mí, el, el estilo ese no, no es de mi agrado, el estilo rap no es de mi agrado en lo más mínimo. Considero que se ha perdido un poco lo que es la armonía, la armonía musical. Pero, Entiendo. En fin. Eh, Ahora, pero el punto es este, Guillermo. Imaginemos que un cantante X trae el 50%. Y no les interesa lo que diga Cámara, mucho menos lo que diga el otro. Dijeron los hermanos argentinos. Pero eso sí, se divierte bonito y las vibraciones los atraen. Por eso lo, lo, empecé con eso de las vibras. Las dos campañas tienen vibraciones diferentes, una uh -huh. de gozo y alegría, la otra de miedo y temor. Eh, la de Trump trata de, de mantener su público con miedo y temor a lo que podría ser o a lo que él ve que es. Y la otra es una campaña de gozo y alegría ante lo que va a ser. Eh, bueno, Guillermo, vamos a regresar a las ondas gercianas y ya tenemos también a Lucia Navarro. En Radar Político, las ideas se cruzan y los hechos se analizan. Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos contextualizan la batalla de las ideas bajo un pensamiento crítico. Participe en Arroba Ramos Economía. Muchísimas gracias a tantas personas: José, Antonia, Leti, Meni, Leticia, Carlos, Alma. Muchísimas personas conectadas con nosotros en este momento en nuestras redes sociales. Y les recuerdo que la conferencia Planificando un Mejor Futuro Financiero es el próximo 24 de agosto aquí en la ciudad de Downey. Llama, regístrate, aprende, conoce cómo funciona el sistema económico, político y los contratos en nuestra economía. Fideicomisos, testamentos, poderes legales, todo esto y mucho más. Patrocinado por Proteja su Patrimonio. El teléfono es el 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Bueno, hemos perdido un poquito la línea, la plática con Lucía Navarro, pero voy a hacer una pregunta. Lucía, ¿cómo es que puede afectar la retórica de miedo y la de manipulación de la realidad en el proceso democrático? Y hablo no del, de un partido, sino hablo en general, porque ambas partes también tienen mucho de esto. Te escuchamos. Sí. Totalmente. Yo, yo creo que lo, lo que decía el maestro eh, me parece sensato. La gente de pronto, al, al verse con tanto temor, eh, me va a pasar tal cosa si no hago esto, pues la gente lo hace, ¿no? Y lo hace eh, lamentablemente sin reflexionar si es algo eh, cierto lo que le están diciendo, si el temor es algo que realmente debería preocuparlo. Pero por el otro lado igual, ¿no? Cuando te pintan las cosas tan bonito, la vamos a pasar bien padre. Todo mundo va a ser bienvenido. Hay que acordarnos que también esa es una forma de manipulación. O sea, están, claro, cada claro, uno está jugando a claro. la manipulación, pero desde su ángulo. Yo claro. te voy a meter miedo, Manuel, si no vienes, me enojo uh -huh. contigo, ¿no? Pero sí. eh, a lo mejor también te puedo decir, ay, Manuel, ven, la vamos a pasar repadre, ¿no? Everybody's happy. Son, son, sí, sí, Exactamente, o sea, y, y la realidad es que, eh, a, a mi forma de ver, eh, los demócratas están poniendo las cosas todas bien bonitas, como si todo fuera color de rosa, pero tenemos unos problemas del carajo, señores, eh, en el país y por no. muchas áreas. Y por el lado por el lado republicano, donde están eh, con, 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 con ese, en ese tono de meterle miedo a la gente, pues también está mal. Yo creo que la gente debería de tomar claro. lo que dice uno y lo que dice el otro y decir, a ver, espérenme, yo creo que ni tan de este lado ni tal del otro que cada gente que cada persona tome lo que realmente haya reflexionado y considere que es cierto de los dos partidos no nada más de los republicanos o nada más de los demócratas de los sí, dos sí. estoy de acuerdo estoy de acuerdo ah. ahora el nuevo desafío de Kamala Harris y Tim Walz hablemos un poco mm. de esto no porque la entrada de Kamala Harris y Tim Walz en la contienda sí ha sacudido la campaña de Trump yo creo que en eso estamos de acuerdo absolutamente porque no es lo mismo no uh -huh. es lo mismo que se diga que está por encima tantos puntos que ahora la otra parte está por encima, aunque hay un error, también esos márgenes de error. Y yo creo que aquí también la comparación con eh, los llenazos, como dice eh, Guillermo, en esos mítines de Harris Walls y los espacios vacíos en los de Trump, pues es un reflejo del cambio de entusiasmo entre los votantes, sin duda. Opinión, maestro. Uh -huh. Bueno, mira, hay, hay, hay también falta de respeto, ¿no? Eh, empezar a darle sobrenombres. Eh, Trump está buscando un sobrenombre que el haga caer a, a la Harris. Eh, uno de ellos es Kamala, bla Kamalabla, bla, bla, Kamala, bla. Eh, El otro es eh, la Reilona, porque se ríe un poco, ¿no? O se ríe. Pues no, un poco, maestro. Se eh, ríe de pero, todo, maestro. Cuando no sabe a qué contestar, se ríe. Pero, pero, es cierto, eh, no, 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 lo, claro, de, claro, claro. Lo, del, lo del Joker, en la película, en las películas de Batman, eh, ese es el, es, esa es la imagen que quiere ponerle a ella de la lona Bueno, yo no sé si va a pegar o no va a pegar. Pero, pero eso es parte, ¿no, Guillermo, de una política parte. de desacrédito? Es parte de, uh -huh. de todo eso, ¿no? Yo creo que debemos de enfocarnos eh, en cuanto a, a lo que realmente nos concierne, la esencia bueno. de una política en el terreno de la economía en el terreno, el terreno de lo que ocurre, lo que necesitan los constituyentes y que al final uh -huh, eh, uh -huh. se trata de equilibrar el, el poder. Ya lo sabemos, pero qué es lo que necesita Pablo, María, José, John Smith, etcétera, etcétera. O sea, al final Tran debemos de ubicarnos uh -huh. en esa realidad contundente. Tranquilidad con respecto a lo que son eh, las cosas en verdad. Las cosas no están tan mal como las pintan. Sí. Eh, como la pinta una parte. Mira, eh, te voy a dar un ejemplo. Eh, el, el señor Trump pinta a Kamala y a, y, y a Tim walls como uh -huh. socialistas, izquierdistas, es más, comunistas. Eh, no hay nada más falso que eso. Te voy a decir en el caso de Tim walls nada más. Eh, Tim Walsh es una persona que en su... En su periodo en el Congreso eh, fue identificado como bipartidario. Eh, votaba más con los republicanos que con los demócratas. Eh, votó con los republicanos eh, para reducir la inmigración eh, de los refugiados. Eh, votó con los republicanos para disminuir eh, las regulaciones sobre el medio ambiente y sobre las tierras húmedas. Eh, para disminuir las regulaciones eh, sobre las cuestiones médicas eh, esas son posiciones republicanas que él adoptó firmemente y, y no paro ahí porque tiene mucho más pero el tiempo apremia y, y te voy a decir que esa acusación al señor eh, al señor Walsh al menos es totalmente equivocada eh, con bueno, respecto, en ese con punto Guillermo permíteme que estás hablando de Tim Walsh, yo también tengo mi opinión te voy a dar paso, Lucía, para que lo hagas, pero creo que aquí centrémonos en, en Tim Walz, por favor. Adelante. Yo creo que aquí nos estamos enfrentando, o en esta elección nos estamos enfrentando, a, a una guerra de culturas, la cultura woke y uh -huh. la cultura maga. Y eso es muy importante que, que lo tomemos en cuenta, porque ambas son radicales, de una de derecha y la otra de izquierda. Ahora, a mí me preocupa eh, 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 los antecedentes que... Algunos medios han presentado sobre el señor Walsh en el sentido de que eh, salió corriendo de, de, de las guerras, que realmente no, uh, no participó en las guerras, se dice veterano y que él peleó y etcétera, pero cuando estaban a punto de entrarle entrar a, los, a, a los cañonazos, aparentemente el señor dijo, aquí me voy, y pero de todas maneras soy un héroe, ¿no? O algo lo están poniendo como, como héroe, como que sirvió al país, Eso. etcétera, etcétera, pero dejó a sus compañeros de campaña allá en el frente y tengo entendido que algunos hasta murieron número uno número dos ¿por qué le dicen tampon team a Team Walls? Porque una de las cosas que aprobó es que en el baño de los hombres en las escuelas en su estado hubiera tampones y los tampones son un producto sanitario femenino. Entonces no tienen cabida en los baños de hombres, uh -huh. lo que significa que el señor Walsh nos está apoyando, reconociendo que hay mujeres que se sienten hombres y que quieren entrar al baño de los hombres. Pero la realidad es que los tampones no son para ustedes, caballeros, son para nosotras las mujeres, para los uh -huh. individuos que menstruan y los únicos individuos que menstruamos. Somos las mujeres. Ustedes no pueden, por más que se llegaran a sentir mujeres. Gracias digo, a Dios. Digo, digo, Dios. nada creador. más, o sea, nada más, yo no pero le están diciendo ¿okay? le no están diciendo Tampon mm. Team. Es, es un hashtag bueno, que se ha creado y por supuesto es un, buen punto. es un nombre que se le ha puesto. Y yo, la verdad, la verdad, eh, eh, en el tema del aborto, que es otro de los temas controversiales ah, en esta okay. elección. Adelante. Yo creo que el aborto se debe de, de enfrentar primero que nada, no como una solución, a la falta de responsabilidad al tener relaciones sexuales. Y ojo, aquí hay culpas para repartir, porque en un embarazo necesitas un hombre y una mujer. Y al hombre nunca le preguntan si quieren a aquel bebé, sencillamente la mujer dice, yo aquí hago con mi cuerpo lo que se me antoja y yo voy a aborto. Porque la mujer no decide. Responsable, pero ¿por qué no fuiste responsable y preveniste un aborto? Número dos. Uh -huh. Anda por ahí circulando la cosa que, bueno, Tim Waltz, eh, eh, él apoya el aborto hasta después del nacimiento, y según el, eh, el sitio verify.net, uh -huh. eh, no es cierto, porque cuando, el, 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 cuando se mata a un niño recién salido del vientre de la mamá, un, es un infanticidio. Y eso está penadísimo por la ley, ¿no? Pero la realidad es que el señor está aceptando, el señor Tim Walsh está apoyando medidas de aborto eh, hasta, a, hasta un punto del embarazo que está muy avanzado. Eh, y a, ese, ese a mí me parece que va a ser uno de los grandes caballos de batalla de esta elección, no nada más de economía, porque los dos partidos uh -huh. le están coqueteando a las mujeres con el tema del de derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que yo ya lo he dicho en otras ocasiones, yo tengo todo el derecho a decidir sobre el mío. Si me hago cirugía... Y todo el mundo, si no es tu propiedad cirugía. privada y haz lo que quieras. ¡Pum! Claro, pero tienes uno adentro, tienes una vida adentro... Entiendo, y ese cuerpo, ahí está hombre. otro cuerpo, está entendido. Ahí está otro cuerpo, Miren, claro. Para no sí, salirnos mira. del punto, porque quiero que ustedes sepan, los dos, que ayer hice una crítica sobre la posición de Tim Walz, que la pueden escuchar en el programa del día de ayer, está en nuestras redes sociales, uh -huh. con relación al liderazgo y a la presentación de su pobreza en, en sus bienes y demás. Pero ahorita quiero nada más darle un hincapié a lo que Guillermo estaba mencionando. Para mí, esa imagen de político bipartidista, que es lo que estabas diciendo, Guillermo, y pragmático, no. para mí como economista liberal-libertario, encarna lo que para muchos libertarios es el peor tipo de amenaza. Uh -huh. Es un lobo estatalista, así lo conocemos esto, disfrazado de moderado. Uh -huh. Su historial revela un patrón consistente de expansión del poder gubernamental enmascarado bajo la bandera del consenso y la normalidad. Y la creación la Cámara de, de Representantes 2007-2019. Cierto, él apoyó el oleoducto de Kingston. Lo uh -huh. recuerdo perfectamente. Este este voto podría parecer un apoyo a la infraestructura, parecería pero en realidad muestra su disposición a sacrificar la propiedad privada y permitir la intervención estatal en proyectos masivos que benefician a intereses no de nuestra gente, sino a intereses corporativos. Lobismo alineado con el poder, lobo estatista. Lo de, la, lo de Kingston, eh, Keystone, eh, quienes se opusieron a Kingston fueron las tribus indígenas. Por, las, por cuyas tierras iba a pasar el oleoducto. El oleoducto. A eso eh, me referí. Y, la invasión y, de la propiedad privada, Guillermo. Y, y, y Tim Walsh eh, estuvo de acuerdo eh, con permitirle a Keystone que pasase eh, los intereses económicos primaron. Eh, mira, eh, quiero mencionar dos cosas sobre lo del ejército que abandonó su que abandonó a sus muchachos yo no estaría hablando de de qué te voy a decir pecados en el servicio militar si fuera de la campaña Trump porque Trump inventó una excusa para no ir al ejército inventó que tenía eh, talones, eh, clavitos de hueso en los pies y que por eso no podía caminar. Todo el mundo ha visto que Trump camina como quiere. Eh, <laughs> sí, pues es otra historia. Y, 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 no, no es otra historia. Es, es ah. lo mismo. Es acerca de patriotismo. Eh, con lo, de que, con lo mm. que se refiere, con lo sí. que se refiere a, a cuando se fue el señor Walsh, eh, la... La orden de marchar al frente que llegó en el mes de junio. En el mes de febrero, antes de que se supiese nada de esto, él pidió su baja para entrar al, a competir por el Congreso y ganó. Uh -huh. Uh -huh. Eh, así es que su, su baja no tuvo nada que ver con eso de que los estaban mandando al frente de batalla. Él no esquivó nada. Sí. Yo, yo, yo le, le repito eso, eso lo circularon eh, algunos medios esta semana sí. y en concreto la cadena Fox. La cadena Fox presentó a tres personas que aseguraron que Tim Walsh dejó a su, a, a, a su eh, grupo de su, su campaña, a sus, sus compañeros de tropa, vaya. Eh, y, y se fue. Eso es lo que tres personas dijeron en la cadena Fox esta semana. Hay bueno, algo también. Pueden, pueden haber dicho lo que quisieran, pero el hecho es que él pidió su baja meses antes cierto, de, que, eh, de que se les pidiera eh, marchar al frente y lo hizo no para dejar de servir, sino para continuar sirviendo, pero en, en otra capacidad, otra en capacidad. la capacidad de congresista. Ahora, se, Guillermo, en este punto de Tim Walsh, requiero lo opinión de ustedes, para mí. Analizando la carrera, la historia, eh, para mí en lugar de defender la libertad de movimiento, Waltz apoyó políticas que restringen los derechos individuales en, en el nombre de la seguridad y es lo que me molesta, ¿no? O sea, una excusa uh -huh. típica para la expansión del control del Estado. Uh -huh. Eso en cuanto a los refugiados, no sé si ustedes recuerdan la historia. Sí, sí, me re recuerdo los refugiados de Siria y de Irak que estaban viniendo aquí a los Estados Unidos y que hubo mucha oposición republicana a permitirles entrar a esos refugiados. Y Así Tim Walsh votó con los republicanos para prohibirles la entrada. Muy bien, ahora el otro, hablemos del rescate bancario. Acuérdense, 2008. ¿Qué ¿qué votó hizo? con votó con los republicanos en oposición al rescate de los bueno, bancos y al rescate de las fábricas de automóviles. Perfecto. Eh, Esa oposición sí. al rescate financiero es uno de los raros puntos que yo pude ¿Sí? analizar y lo veo como un punto positivo, ¿eh? pero, es, pero es una excepción en su carrera, no es una norma, no es una regla. Ahora hablemos como gobernador de Minnesota. ¿Qué ocurrió en cuanto al manejo de la pandemia allá en Minnesota? Las órdenes de quedarse en casa, los cierres de los negocios bajo su administración son ejemplos fragantes, flagrantes de la, de la erosión de esas libertades individuales. Perdón, desde mi perspectiva. ¿Cuál es y, la de ustedes? Y sin embargo, Minnesota tuvo un índice menor de fallecidos por el COVID que el resto del país. Pero, estuvo, pero también estuvo dispuesto a subordinar ¿no? los derechos individuales. Y además sí. dejar caer el peso del Estado en el nombre de la salud pública. Déjalos, siempre en el nombre de alguien. cuando Déjalos, morarse, a, déjalos, a, morirse, a, déjalos a, morirse o ordenales que se queden en casa un tiempo. Mi, Adelante, vaya, eh, el, 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 el tema de la pandemia, yo, yo insisto, ninguna administración estaba preparada para enfrentar una cosa como esa. Y yo creo que, en, 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 sobre todo en el principio de la pandemia, porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, Digo, la gente reaccionó, cierra todo, no salgas de tu casa. Y poco a poco se empezaron a ver los cambios. Eh, hay que reconocer. Vamos, Lucía, que no mantener, estoy de acuerdo contigo. Espera, espera, espera. espera. Ellos, el, 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 el haber mantenido los negocios cerrados, a la gente sin salir de su casa, etcétera, le hizo más daño a las economías y a las sociedades, que con todo respeto, al número de personas que falleció. Que, perdónenme, una es mucho. Pero a nivel nacional, el impacto negativo que tuvo esa psicosis que generaron en la gente, esas órdenes de quedarte en tu casa, por Dios, los muchachos en las escuelas tienen un retraso educativo en matemáticas y lectura que va a ser bien difícil que lo, que, 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 que lo superen esos muchachos. Y eso es la generación que viene. Sin embargo, y sin embargo, se murió un millón de personas. Se murieron Así un es. millón de personas sí, aquí correcto. en los Estados Unidos. Pero incluso, mueren sí, sí. más. Por sí. por en otras cosas. Minnesota, hubo muere menos en mar, Pero mueren por, más por la influenza. Sí, pero sí. Fue por, vaya. Bueno, un, un momento, momento mánico, muchachos. No de, déjame decir en qué no estoy de acuerdo, Lucía, porque no quiero que A se me ver. pase esto. Y no porque estés mal en, tu, en el diálogo, pero ¿cómo es posible que me digas hoy? Con tanta inteligencia artificial que no viene de ahora, sino desde muchos años atrás, que un Estado no esté preparado para una pandemia. Por favor, cuando eso se vive constantemente, las cuestiones de, de este nivel se ven por todos lados. Para Mira, mí, yo... esta manipulación y este paternalismo creado durante el COVID-19, esta manipulación mundial, uh -huh. Y esta uh -huh. emisión monetaria, inundados, sí. estamos todavía con esa, pan, esa pandemia inflacionaria que no la acabamos. Es solamente uh -huh. para suprimir libertades. Claro. Ahora, Lo que quiero decir el... es que no puedo aceptar que alguien me diga que Estados Unidos en el excepcionalismo estadounidense no esté preparado para eso. Espérame, sí. espérame un segundo. Eh, el, el hecho de que no hayamos estado preparados, ojo, nos habla de una falla horrorosa en los sistemas de, 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 de investigación de salud, de, de salud y de salud pública. Porque esos planes de contingencia para emergencias de esa naturaleza tienen que hacerse desde antes que ocurran las tragedias y desde antes que ocurran situaciones como la pandemia. Debimos haber estado preparados para eso. Y la realidad es que no estábamos. Entonces, esa es una falla que se tiene desde antes de la pandemia. Porque se debió haber estado preparado Correcto. para alguna cosa como esa, para evitar muchas de las cosas que pasaron. Trump, Trump antes de la pandemia, cambió de director al servicio de sanidad del país. Y Pero eso propuso... debería de estar desde antes, y, maestro. Y, eso, y, esos y, planes pro... deben estar desde antes. Y, y propuso desmantelar el servicio de sanidad del país. Eh, mira, eh, quiero decir algo más. Eh, Imagínate que estás bailando un vals y de pronto se convierte en rock and roll. Eh, eso es lo que le ha pasado a, a, a Trump. Estaba bailando un vals y se convirtió en rock and roll y no se acostumbra al cambio. Eh, pero Trump, espéreme, eh, si Trump hubiera ganado Hillary Clinton, Trump, le hubiera pasado Trump, igual a Hillary Clinton. Trump está haciendo lo posible por eh, adecuarse a la nueva realidad, pero no logra encontrar... Su, su compás eh, el compás de la música no la armonía adaptarse a la armonía actual eh, eso lo tiene un poco eh, que te voy fuera a decir? De balance. Fuera, fuera fuera de sitio no claro. eh, y, y han pasado ya eh, tres semanas y la cosa continúa igual ahora en estas tres semanas el avance de las harris ha sido que en los en los estados en contienda ha borrado seis puntos ha avanzado seis puntos, dos puntos que borró de la ventaja de, de, de Trump y cuatro puntos que subió encima de él. Eh, eh, hay, hay una clara eh, tendencia hacia arriba y me preocupa por Trump, porque Trump tiende a soltar la boca y contestar a manotazos, a donde vaya a caer, ahí le va a dar. En, a ver, maestro, en, en algún lado va a caer. Me, me da temor por la campaña de Trump, porque Trump es impredecible en ese sentido. Maestro, eh, ¿usted cree realmente que Kamala Harris podría ser una buena presidenta de Estados Unidos? ¿Usted cree realmente que tenga la capacidad, el conocimiento, la experiencia? Más, eh, más favor, que Trump, a, por supuesto a, que Trump. Sí. No, espéreme, espéreme tantito, ve, 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 Trump, Trump no tiene, favor, maestro, Trump no tiene Harris, el equilibrio Trump, mental, Trump no tiene. Espéreme, y, y Kamala Harris le faltan otras cosas, maestro, por Dios. Vea no más el, el récord que falta después de San Francisco. Ah, a no, mí, claro, vea el récord que le faltan San Francisco. A mí también, a mí también. Nos quedan nada más dos minutitos, para cerrar. Y nos vamos a quedar en redes para completar esto. Decía un gran amigo en una entrevista que le hice a Rubén Luengas de la Ciudad de México, uh -huh. ya no sé si votar por la sífilis o por la gonorrea. <laughs> Dice, estoy perdido y no sé qué camino debo tomar. Un saludo claro. para Rubén, que sé que nos escucha. Pero es importante que pongamos esto en perspectiva. Guillermo, eh, no cerremos todavía la conversación. Nos quedan cinco minutos en redes. Hay muchos amigos que nos han mandado y nos merecen mucho respeto, mensajes que los vamos a leer. Está lleno el chat. Eh, Juan Barrón, ¿podrías decirnos cuántos están conectados con nosotros? Porque lo veo muy entretenido. ¿Cuántos tenemos conectados en total entre las redes para que tengamos una idea? Pero yo sé que debemos de estar por encima del 1.800 personas porque veo que esto arde por un lado y por otro y me pierdo a veces con tantos mensajes por toda la, todas las redes. Pero bueno, amigos, quiero decirles antes de cerrar que este programa en KTNQ 1020 AM ha sido patrocinado y será patrocinado por Proteja Su Patrimonio. Es la organización que brinda seminarios desde 1990, 4005 conferencias a la fecha. Suscríbanse ya el próximo 24, 11 de la mañana, totalmente gratuito. Toda la información es en pro de nuestra comunidad hispanoparlante. El teléfono es el 1-800-606-9954. 1-800-606-9954 es el número de teléfono que ustedes deben marcar. Nos despedimos de KTNQ 1020M. A nombre de Guillermo Descalzi y Luciana Barro. Para todos nuestros amigos que están conectados a las ondas gercianas, les damos las gracias y nos quedamos unos minutos más aquí en redes sociales. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Radar político. En Radar Político, la conversación y el análisis continúan. Quédese con nosotros, analice, participe y entre al debate en arroba ramos economía. Ahora sí, nos quedamos en redes sociales. María Landín. Dice, si Marjorie es inteligente, va a votar. Azul, no rojo. ¿Quién es Marjorie? Lucía. Dijo, dijiste Marjorie, ¿no? Sí, Marjorie. ¿Quién es Marjorie? Bueno, Marjorie, bueno déjame decirles aquí que mi nombre el, Hola, el, 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 Marjorie, dice, el, el, dice Lucía. Mi segundo, todavía. Mi segundo nombre eh, eh, es Margarita. O sea, Margarita... Oh, inglés, oh, yo no lo sabía. <laughs> Mira, ver. Bueno. Dice, dice María, dice Ma Marian, dice Lucía, todavía. Ay, 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 entraron muchos mensajes. Sigue defendiendo a su candidato inepto y tonto, que se atreve a decirles en su cara a sus seguidores: ustedes no me importan, solo quiero su voto. Adelante. Yo no bueno. creo que a Donald Trump no le importe a la gente, ¿eh? la verdad, no creo que no le importe. Correcto. Eh, 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 yo creo que, como decíamos hace a, hace un rato, están cada uno tratando de, de defenderse desde su trinchera, la de la alegría y la del de mm -hmm. terror, ¿no? O, como, claro. como lo mencionábamos al principio del programa. Yo no creo, la verdad, que no le importen a, a Donald Trump. Y también, bueno, me, eh, yo tengo una opinión muy distinta, por ejemplo, al, a, a, a la forma en la que el Partido Demócrata está presentando sus propuestas de, de, de campaña o su propuesta para los Estados Unidos, porque a mí me parece que nos podríamos convertir, si ganan los, los demócratas, me parece que nos podríamos convertir en una sociedad controlada, porque van a querer controlar absolutamente todo. Por eso yo, yo hablo, uh -huh. exacto, yo hablo de que hay en este momento estamos en una guerra entre lo woke y lo maga, que son los dos extremos de cada uno de los partidos, ¿no? Lo woke, uh -huh. por un lado. Ultra progresista. Ah, que por cierto, déjenme decirles: los del bloquecito de izquierda los están empezando a, re, a derrotar dentro de su mismo partido, porque siempre, siempre he tenido yo la idea de que el ala progresista radical woke tiene secuestrado al Partido Demócrata, porque las, las propuestas demócratas de ese partido no son tan radicales como las pone el grupito ese de la Alexandria Ocasio Cortés y la Cori Bush y todas esas, la ilam. Eh, Ah, que no los el extremistas millonarios, disparados de lobos sí. Sí. pobres. Exactamente, exactamente. Yo creo que el Partido Demócrata <laughs> tiene cosas muy buenas, igual que Correcto. el Partido Republicano. Cierto. Me parece que el problema es esa guerra estúpida, esa en la camarilla, que nos han metido los woke contra los maga. Esa, claro. esa es la guerra estúpida que a mí me preocupa. Les leo los siguientes. Carlos dice, señor Ramos, trabajo como troquero sacamos carga del puerto y la verdad todo dueño de troques me dicen lo mismo que cuando estuvo Trump el trabajo fue muchísimo y hoy en día está muy mal la industria adelante Guillermo bueno puede ser eh, respeto a la palabra de él debe de tener absolutamente toda la experiencia para mencionarlo así yo quiero mencionar lo siguiente eh, la primera campaña política que cubrí en este país <coughs> disculpen hace más de 50 años fue la campaña entre Gerald Ford ustedes recuerdan el que suce, el, el sucesor uh -huh. de Nixon uh -huh. y, y Jimmy Carter de ahí he cubierto todas las campañas políticas como reportero de a pie hasta mil hasta el 2009 eh, el 2009 fue mi última campaña política como reportero de a pie y ahí vi lo siguiente. Eh, me, realmente me sacudió ver el fervor y la emoción con que se movió el pueblo detrás de Obama. Es algo parecido a lo que estoy viendo el día de hoy. No tan al, alzado ese fervor y, y qué te voy a decir, entusiasmo, pero empieza a llegar a esos niveles. Eh, uh -huh. No eh, veo una ola que está creciendo eh, del lado demócrata. Y tú sabes que cuando crece la ola, el mar eh, se baja un poquito adelante porque la ola está creciendo. Eh, algo así le está pasando a la campaña de Trump. La ola de, de Kamala va subiendo, la de Trump baja un poquito. Eh, si continúa esta situación. Eh, no sé cómo vaya a responder eh, a, a, a responder eh, Trump. Quedan 87 días de aquí a la elección. No es nada en el, en el espacio temporal. 87 días es poquísimo. Pero vamos a ver nosotros que eh, se va a desatar se va a desatar el fuego. Claro. Eh, los cañonazos van, van a empezar a darse. Pum, 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 pum. Eh. Tengo la respuesta, muchachos, para que sepan: 1.150 eh, personas, cuando cerramos, los que estuvieron en contacto con nosotros. Oh. <laughs> Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, en la recta final, Guillermo Descalzi, su punto de vista para que. Cerremos con broche de oro. Adelante. Muy bien, eh, que, que se fijen muy bien eh, en los dos lados, eh, en el lado republicano y en el lado demócrata. Ambos tienen sus puntos eh, buenos y ambos tienen también sus puntos equivocados. Eh, mi, mi problema con la campaña de Trump es la falta de decencia en el candidato. Eh, un candidato que es capaz de articular las cosas que él dice eh, no tiene sentido de decencia. Eh, uh -huh. Ese es mi problema con su campaña. Eh, Uno podrá decir que lo mismo ocurre pero de otra manera en la campaña demócrata. No, en la campaña demócrata no tiene esa, ese exagerado, esa exagerada falta de decencia. Eh, y los dejo con eso. Gracias. Muy bien. Adelante, Lucía. Pues, yo voy un poco con lo que está diciendo el maestro, uh -huh. pero yo sí le colgaría más milagritos a, a la campaña de, de eh, Kamala Harris y Tim Walz. A mí no me parecen que estén realmente pensando en el pueblo, pensando en la gente. Yo creo que en realidad lo que están intentando es dorarles la píldora, ponerle las palabras bonitas para ¡zas! así como lo hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y vean sí. cómo está Venezuela, por favor. Nicaragua también, ese Jesucristo vengador que iba a ser este Daniel Ortega. Miren nada más dónde está en esa dictadura en Nicaragua. Fidel Castro, por Dios. Entonces pues yo, mi, mi temor es que al final de cuentas, la forma el, el, la, la ideología que hay detrás de Kamala Harris, Tim Walsh, el partido demócrata que está intentando llegar al poder nos vaya a llevar a una cosa como esa. Ese es mi temor con el partido. Muy bien. Para cerrar, para mí esta transición política que estamos viviendo no es simplemente un cambio de nombres, no, no es así, o de rostros en el poder, mm -hmm. sino una transformación muy profunda que podría redefinir la naturaleza misma del poder en Estados Unidos, buscando preservar... La democracia y nuestras libertades individuales. Mientras tanto, Guillermo, Lucía, muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos en redes sociales. Ya saben, que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y que nos dé sobre todo sabiduría para invertir sabiamente nuestro sufragio este mes de noviembre. Hasta la próxima.